Muy buenas a todos, yo soy Mr. Lion, y aquí les vamos con un nuevo vídeo para la gente diario. Y bueno chicos, estamos aquí otra vez. Gracias. Hoy lo único que quería comentarles son algunas cositas muy puntuales. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son? ¿Por qué nos dejas con la intriga, Mr. Lion? ¿Por qué? La primera es para comentarles lo bien que ha ido este canal. Cada vez estamos mejorando uno a uno. Cada escalón lo estamos superando, chaval. Y cada vez nos estamos volviendo mucho más grandes en nuestra comunidad. Eso cada vez me alegra bastante. Cada vez, cada like, cada visualización, cada suscriptor me alegra muchísimo, de todo corazón. Y yo quería agradecerles personalmente porque sin ustedes no podemos crecer. Porque comparten en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, comparten y la gente se está uniendo. Eso me agrada de cada uno de ustedes, porque me apoyan desde lo más profundo de su corazón. Desde aquí les estoy diciendo muchas gracias. Pero todavía, aún falta más de Mr. Lion. Todavía no se preocupen, no se va ni a acabar el canal ni nada. Solamente lo estoy comentando y les estoy diciendo muchas gracias. Y sigan así. Nada más. Bueno, para avanzar más rápido, la segunda cosa por el que estoy orgulloso y lo que ha ocurrido en esta semana es que el video de los Sims está siendo muy apoyado. Muchas gracias. Sé que es un nuevo juego, sé que son los Sims 4, pero está siendo muy apoyado por casi todas las personas de mi canal. Se está llevando el listón rojo de esta semana. Y aparte, la historia que intento recrear está muy guay. Me está encantando jugar los Sims. Imagínense, yo cada vez estoy adquiriendo nuevo conocimiento a la vez que voy jugando. Ya llevo más de 2 días jugando ese mismo juego. Es que me encanta. Y cada vez estoy aprendiendo mucho más. Desde aquí también les agradezco que estén apoyando tanto a los Sims 4. Pero también no dejen atrás las otras series que están muy chulas y cada una tiene su historia, su esencia. Cada una tiene su real esencia. Creo que sí. Y a mí, en lo personal, me está gustando cada una de las series. Hacerlas, editarlas, porque me divierto bastante jugando. Me encanta. La semana pasada, los videoblogs se robaron el listón. Por 4 meses más o menos. Pero esta vez, los Sims 4 se han robado el listón. ¡Muy buena! ¡Muy buena! Eso me da muchos ánimos para continuar con los Sims. Y continuar con los blogs. Porque sé que les agrada y se van a quedar con nosotros siempre. ¡Ey tú! ¡Ya basta de hablar de los Sims! ¿Pero qué pasa? ¿Mi videoblog? ¡Me estás aburriendo con tanto Sim que hablas! Oye, cállate, es mi canal y es mi videoblog, ¿ya? Ok, yo solo decía. Bueno, como ya expulsamos al que nos molestaba, vamos a continuar hablando de otro tema. No sé si se acuerdan, pero los primeros videoblogs eran de... Todavía no está listo. Se lo voy a dejar en el león. El videojuego que quiero llevar los días martes. Perdón, lo siento. Va a tener que esperar. ¿Ya? Del calor y muchas otras cosas que ahora en adelante ya no va a ser así. Pero a la gente le gustaba enterarse de lo que pasaba en mi vida y cómo reaccionaba tras ellas. Y por una razón estoy vestido así, como me ven, tan así veraniego. No les voy a volver a hablar sobre el calor, sino les voy a decir que hace calor ya. Porque se acerca la primavera. Ya nos deshacemos de estas casacas tan feas. Y nos ponemos bibiris o polos de manga corta. Para no sofocarnos, para estar acorde con la naturaleza. Y eso está bien. Yo no lo juzgo. Es por eso que a mí me gusta ir con... ¡Con polo! ¡Wow! ¡Tómala! Además dice mi nombre. Pero siempre hay que llevar a la mano una chompa delgada. Es realmente necesario. ¡Ja! Para los hombres que se quieren lucir. Pero ya basta de hablar de tonterías de la primavera. Hay que ser nosotros mismos. ¡Ja! Además,
porque ya estamos en el final. No se preocupen, no el final del canal, sino el final del video. Y las palabras siguientes son... Y bueno chicos, ya llegamos al final, gracias por ver este video, no se olviden de darle like, comentar, suscribirse y agregarlo a sus favoritos. También visítenme por Facebook y por Twitter. Y no se olviden de enviarle este canal a sus amigos para que toda la comunidad de Mr. Lion siga creciendo con fuerza. Y bueno chicos, hasta aquí, hasta la próxima, se despide su amigo Mr. Lion. Chao, chao.